Estamos aquí en medio de la calle San Pablo y aquí todavía hay una gran cantidad de comerciantes ubicados en este punto. Vean ustedes la gran cantidad de gente que también hay que no respetan el distanciamiento social, ni siquiera los propios comerciantes tienen puesta la mascarilla. Así es la parada. Tras casi dos meses del inicio de la cuarentena, el panorama en este mercado informal, ubicado en La Victoria, sigue siendo un foco de contagio del COVID-19. El metro de distancia aquí no existe. Muchos todavía se resisten a usar mascarillas. Hechos que representan un peligro latente y que ahora se ven reflejados en datos concretos. Según eSalud, La Victoria es el distrito con mayor número de contagios. El distrito de La Victoria es el actualmente, y pienso que va a seguir, el más crítico. Es el más crítico de todo el país. Puede visualizar acá, ya todo está alrededor de la parada y una serie de casos confirmados con COVID. Y eso es lo que estamos viendo en realidad en la mayoría de los mercados. Pero no solo son los mercados. Las estaciones del tren eléctrico y del metropolitano también contribuyen a una mayor propagación del virus. Está la estación, hemos analizado los domicilios que están cerca de estaciones del metropolitano, del tren eléctrico, y sí se presenta la constante que alrededor presentan más casos infectados. Ante esto, los vecinos de este populoso distrito sienten temor de recorrer sus calles. Todos estamos con ese temor. Uno sale con cuidados, todo, pero ¿qué pasa? No sabemos qué nos va a pasar saliendo de la casa. La gente es demasiado cuidada porque sabe que está pasando esto y se junta, no respeta, no respeta la cuarentena. ¿Qué debería hacerse con la parada? Se debería cerrar todo esto. Desde el municipio victoriano advirtieron que esta era una situación que se veía venir. Por eso que nuestro alcalde, desde inicios de esta cuarentena, pidió el apoyo y la colaboración de todas las instituciones a efectos de poder combatir y que no se propague de manera masiva el COVID en el distrito de La Victoria, lo cual ya ha ocurrido específicamente en lo que se le conoce como la parada. Actualmente contamos con más de 660 contagiados. Agregó que ellos vienen haciendo todo lo que pueden en la parada, pero hay calles como la de San Pablo, Ibauzate y Mesa que están fuera de su jurisdicción, por lo que están atados de manos. Debemos entender que estas calles, Bausati y Mesa, corresponde al sistema vial metropolitano. Entonces tenemos que trabajar de manera coordinada con la Municipalidad de Lima para buscar una alternativa de solución y de reubicación de este comercio informal. Hasta el momento, a nivel nacional, van 1.961 fallecidos, 6.648 hospitalizados y 68.822 casos positivos.